Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía en la que vamos a ser testigos de la toma de posesión de la Junta de Gobierno de la Hermandad. No solo vamos a jurar un cargo, a hacer un compromiso con nuestra Hermandad, sino vamos a jurar un compromiso delante de nuestra Madre de la Virgen de la Esperanza y su Hijo, siendo testigos de este momento familiares y amigos. Estamos en el segundo domingo de Adviento. La liturgia de la palabra de hoy nos trae este pedido de parte de Dios: consuelen a mi pueblo. El Señor ya viene para salvarnos. El mundo nuevo ya se está forjando, pero requiere una lenta maduración. Lo importante es no perder la esperanza, no dejar de purificarse continuamente. Se trata de una paciencia activa, esperar al Señor renovando el corazón cada día. Seguro de la presencia salvadora de Jesús resucitado, aquí y ahora entre nosotros, pongámonos de pie y celebremos gozo esta Eucaristía. Les rogamos que por favor pongan los móviles en silencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Antes de celebrar estos misterios santos, pedimos perdón. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del trono de Jesé. En su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencia, ni sentenciará de oída. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león parecerán juntos. Un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la magredad de Aspí. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor. Como las aguas colma el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada y como enseña de los pueblos se volverá hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz, abunde eternamente todo. Que en sus días florezca la justicia y la paz, abunde eternamente. Dios mío, confío tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que riga tu pueblo con justicia,
y a tus humildes con rectitud, todo. Que en su día florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En su día florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río a los confines de la tierra, todo. Que en su día florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él liberará al pobre que aclama, al afligido que no tiene protector. Él se apiará del pobre y salvará de la vida a los pobres, todo. Que en su día florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosa toda la raza de la tierra, todo. Que en su día florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús. De este modo, unánimes a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por eso, te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre. Palabra de Dios. En pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos. Toda carne verá la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Palabra del Señor. Senta. Estamos en este segundo domingo de Adviento, un tiempo litúrgico, un tiempo espiritual que la Iglesia regala a todos nosotros los cristianos para que sepamos preparar la Navidad. La Navidad que no es un tiempo para el mundo, para los que no tienen fe, para los que creen de cualquier manera, para los que viven desde sus posibilidades, para los que no lo entienden o no lo conocen. La Navidad puede significar muchas cosas, pero para un creyente, para un cristiano, la Navidad es celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y decir Salvador es tener conciencia de qué me salva. Pues me salva de mis pecados. También aquí hay que tener conciencia de pecado. Los pecados me traen la muerte, la desgracia, la maldición, la mala suerte. Los pecados me hunden. Por más placenteros, por más cómodos que sean, no me trae vida eterna. Me sumerge después en consecuencias de tristeza y de dolor. Pues hay alguien que me salva de todo eso, y ese es Jesucristo. El que cree en Él tiene vida eterna.
Por eso la Navidad es un tiempo especial. Celebramos a aquel que vino a hacer justicia y a traernos la salvación. Ahora preparamos ese nacimiento, esa celebración del nacimiento en 4 semanas, puntualizando en las virtudes y en los valores fundamentales del Adviento. La humildad, que eso se tiene que caracterizar en el pueblo de Dios. Somos pequeños y sencillos y confiamos en su misericordia. Abandonamos todo tipo de vanidad, todo tipo de violencia, todo tipo de sin razón, y empezamos a vivir con la pequeñez y la sencillez de la vida. Y este domingo nos habla sobre el sentido de la esperanza. Una esperanza que se basa en preparar el camino al Señor. Hermanos, tenemos que tener esta actitud de esperanza. Y para este pueblo, escuchar esperanza no puede ser una palabra sin sentido. Porque pensar en la esperanza, puede ser que en automático todos pensamos en la Santísima Virgen María, ¿no? En la patrona del pueblo. Pero todo eso no queda solo en la imagen. Recordemos que nosotros como creyentes trascendemos. Una persona que no tiene fe se queda con lo que ve. Una persona que tiene fe trasciende lo que ve. Ese es el misterio y el regalo de tener fe. Hay personas que le diagnostican una enfermedad y solo ve lo que le han diagnosticado y se viene abajo. Cuando se tiene fe, trasciendes la noticia. Lo ves de otra manera. Pero por eso la fe es un don. Y a la vez y a la par de la fe está la esperanza. Esa esperanza es la que hoy nos quiere regalar el Señor a nosotros. Porque hay alguien que nos da ese modelo de esperanza. Alguien que dijo sí, sabiendo que ese sí iba a acarrearle muchos problemas. Pero ella no pensó en el problema. Ella pensó en la salvación que venía detrás de ese sí. Y fue la Virgen. Y qué bonito y qué especial que el pueblo de la Redondela tenga a esta mujer como modelo. No estamos hablando de una imagen, estamos hablando de una persona representada en la imagen que tenemos aquí al frente. Pues esta persona, que es la Virgen María, modelo de esperanza, por eso es la Virgen de la Esperanza, ella nos enseña a nosotros a trascender y hacer las cosas bien. En esa espiritualidad de la devoción a ella, que es nuestro modelo, hoy, en esa providencia, Dios nos permite que sea el día en que la nueva Junta de Gobierno toma posesión en la hermandad. Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora la Esperanza. Hoy va a ser su acto de toma de posesión. Teniendo muy claro cuál es la misión que ustedes tienen como Junta de Gobierno. Y esto no solo para ellos, para todos. Para todos, porque mañana ustedes, los más pequeños, serán los que van a tomar el relevo de ellos, y alguno de ustedes saldrá como presidente, secretario, tesorero, vocal de la hermandad. Son los que van a llevar la devoción hacia adelante. ¿Cuál es la misión de la Junta de Gobierno? La Junta de Gobierno tiene la misión de servir. ¿Y en qué sirven? Sirven en esa misión fundamental que tiene una hermandad en general. Ellos representan, todos ellos, los que hoy van a prometer, representan a todos vosotros los hermanos. No uno de ellos, todos ellos os representan a todos los hermanos. Y en esa promesa, juramento que ellos hacen, lo hacen sabiendo que son una comunidad cristiana, un grupo eclesial. Ellos sirven en la promoción y custodia de la devoción a la Virgen de la Esperanza. Y ellos también sirven y representan la caridad de la Virgen de la Esperanza para todo el pueblo de la Redondela. O sea que es una misión sagrada e importante. Eso es lo fundamental. Lo demás viene como consecuencia. Recordemos que en la vida hay cosas fundamentales, importantes y circunstanciales. Lo fundamental es lo que acabo de decir. Y eso viene desde la fe. Lo importante
en esa custodia, custodiar la tradición y la cultura cristiana y religiosa de nuestro pueblo. Y lo circunstancial, pues vivir estas importancias, estos fundamentos en el ejercicio de una vida cristiana entre todos los hermanos. Por eso démosle gracias a Dios que nos permite seguir teniendo hermanos y hermanas que quieren llevar esta bandera de custodiar y promover la devoción a la Virgen y de custodiar y de promover el amor de la Virgen a todos los hermanos. Es decir, sois puentes entre la Virgen y el pueblo, entre el pueblo y la Virgen, y soy un puente eclesial de la Iglesia. Por eso no pueden ellos tomar posesión si la autoridad eclesiástica no lo ratifica. Esto es interesante, porque todos habéis votado, pero la autoridad eclesiástica es la que ratifica, porque soy un grupo de la parroquia, de la Iglesia. Y siguiendo todos estos pasos, hoy llega el momento en que ellos hacen esta profesión de fe pública mediante este juramento. Doy paso al secretario. Paso a leer el decreto de aprobación. Por las presentes y para dar cumplimiento a los artículos 47, 48 y 49 de las normas diocesanas para las hermandades y cofradías de la diócesis de Huelva, comunicado formalmente el resultado del proceso electoral llevado a cabo en la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, con sede canónica en Nuestra Señora de los Doce Apóstoles, de la Redondela, en base a los cánones 315 y 317 del Codex Iuris Canonici, se confirma mediante el presente decreto la nueva Junta de Gobierno por el tiempo señalado en los estatutos y cuya composición es la siguiente. Secretaria, Mari Carmen Cortés Angulo. Yo, Mari Carmen Cortés Angulo, electa para el cargo de secretaria de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela. Juro cumplir con las obligaciones de mi cargo, de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme referidas por la hermana mayor, asistiendo a cuantos cabildos de oficiales se realicen y guardar prudente secreto de las deliberaciones y decisiones formadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Director espiritual, don Rubén Sánchez Arancibia. En mi cargo como director espiritual de esta hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones propias de mi ejercicio pastoral, de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como la obligación que pudiera serme conferida por esta hermandad y por los estatutos, asistiendo a cuantos cabildos de oficiales se realicen y guardar prudentemente el secreto de deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y a su Santísimo Hijo. Hermana mayor Florentina Muñoz Neto. Yo, Florentina Muñoz Neto, hermana mayor electa para el cargo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo, de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme conferidas por la autoridad eclesiástica, asistiendo a cuantos cabildos de oficiales se realicen
y guardar prudente secreto de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Teniente Hermana Mayor Virginia Bermejo Martín. Yo, Virginia Bermejo Martín, electa para el cargo de Teniente Hermana Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo, de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme conferidas por la Hermana Mayor, asistiendo a cuantos cabildos de oficiales se realicen y guardar prudentes secretos de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Secretario Aitor López Cortés. Yo, Aitor López Cortés, electo para el cargo de secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme conferidas por la Hermana Mayor, asistiendo a cuantos cabildos de oficiales se realicen y guardar prudente secreto de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Tesorera Isabel María Araújo Acevedo. Yo, Isabel María Araújo Acevedo, electa para el cargo de tesorera de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme conferidas por la Hermana Mayor, asistiendo a cuantos cabildos oficiales se realicen, y guardar prudente secreto de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Tesorero Miguel Ángel Jiménez Sánchez. Yo, Miguel Ángel Jiménez Sánchez, electo para el cargo de tesorero de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo, de la conformidad con nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme conferidas por la Hermana Mayor, asistiendo a cuantos cabildos de oficiales se realicen y guardar prudentemente secreto de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Vocal de Culto y Espiritualidad, Manuel Eduardo Rodríguez Ramos. Yo, Manuel Eduardo Rodríguez Ramos, electo para el cargo de vocal de culto y espiritualidad de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela. Juro cumplir con las obligaciones de mi cargo, de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudiera serme concedida por la Hermana Mayor, asistiendo a cuantos cabildos oficiales se realice y guardar prudente secreto
de las liberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Vocal de formación, Marta Pedraza Martín. Yo, Marta Pedraza Martín, electa para el cargo de formación de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo, de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme conferidas por la hermana mayor, asistiendo a cuantos cabildos oficiales se realicen y guardar prudente secreto de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Vocal de Caridad y Relaciones Fraternas, María de los Ángeles Rodríguez Jiménez. Yo, María Ángeles Rodríguez Jiménez, electa para el cargo de vocal de caridad y relaciones fraternales de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como con las obligaciones que pudieran serme conferidas por la hermana mayor, asistiendo a cuantos cabildos oficiales se realicen y guardar prudente secreto de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno para mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y a su Santísimo Hijo. Vocal de Manifestaciones Religiosas Públicas, María Juliana Angulo Gómez. Yo, María Juliana Angulo Gómez, electa para el cargo de vocal de Manifestaciones Religiosas Públicas de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo, de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme conferidas por la hermana mayor, asistiendo a cuantos cabildos de oficiales se realicen y guardar prudente secreto de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra hermandad y mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Vocal de Juventud y Protocolo, Rita María Pérez Rodríguez. Yo, Rita María Pérez Rodríguez, electa para el cargo de vocal de Juventud y Protocolo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondera, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo, de conformidad con lo que nuestras reglas establecen, así como las obligaciones que pudieran serme conferidas por la hermana mayor, asistiendo a cuantos cabildos de oficiales se realicen y guardar prudente secreto de las deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra hermandad, mayor gloria a Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo. Mayordomía Moisés Cabanilla Cortés. Yo, Moisés Cabanillas Cortés, electo para el cargo de mayordomo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza de la Redondela, juro cumplir con las obligaciones de mi cargo de la conformidad de nuestras reglas y establecer, así como las obligaciones que pudiera serme conferidas por la hermana mayor, asistiendo a todos los cultos cabildos que se oficiales que se realicen y guardar prudente secreto y deliberaciones y decisiones tomadas por la Junta de Gobierno para mejor servicio de nuestra hermandad y nuestra mayor gloria de Nuestra Señora de la Esperanza y su Santísimo Hijo.
exhortamos a esta nueva Junta de Gobierno al fiel cumplimiento de sus estatutos, con lealtad y obediencia al obispo diocesano y en estrecha colaboración con la parroquia en la que radica, para alcanzar los fines religiosos, caritativos, apostólicos y de animación cristiana del orden temporal que la Iglesia le encomienda. Dado en Huelva a 22 de noviembre de 2023. Da fe, secretaria cancillera del Obispado de Huelva. Pedimos a todos que se pongan en pie y a la Junta de Gobierno aquí delante. Junta de Gobierno aquí delante. Mirando hacia la Virgen, ¿vale? Vamos a mirar todas hacia la Virgen. Eso. En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, reunida en corporación la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, erigida canónicamente en la Iglesia de Nuestra Señora de los Doce Apóstoles de la Redondela, en Huelva, para el acto de recibiros como hermanos nuestros y conforme a lo que prescriben nuestras reglas, os invitamos a hacer protestación de la fe que recibisteis en el bautizo y juramento de cumplir las reglas que voluntariamente aceptáis. Por ello os pregunto, ¿creéis en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que como alma de la Iglesia difunde la caridad divina en nuestros corazones? Sí, creo. ¿Creéis en la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que queda presente para ser objeto de nuestra adoración? Sí, creo. ¿Creéis en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Creéis que la Santísima Virgen, Madre de Dios, que fue preservada de la mancha original, siendo concebida inmaculada, y que fue exenta de la corrupción del sepulcro, siendo subida a los cielos en cuerpo y alma? Sí, creo. ¿Juráis cumplir fielmente las reglas de nuestra hermandad, que ya conocéis y que voluntariamente habéis aceptado? Sí, creo. Si así lo hacéis, que Dios os lo premie, si no, que os lo demande. Te suplicamos, Señor, que por la intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de la Esperanza, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, nos conceda ser siempre fieles a cuanto hoy a vuestras plantas hemos confesado y jurado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Volvemos al sitio y presentamos, mantenemos en pie, vamos a presentar nuestras peticiones al Señor. Para que la Iglesia sea siempre portadora del consuelo de Jesús en medio de la sociedad, ayudando siempre a construir puentes de diálogo y entendimiento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que no quede frustrada la esperanza de los más necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en esta hermandad seamos constructores de puentes, uniendo caminos nuevos y poniendo en valor todo lo que nos une, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que preparemos individual y comunitariamente caminos por donde el Señor y los hermanos, transitemos unidos en su amor y compromiso, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada una de vuestras intenciones, roguemos al Señor. Acoge, Padre, estas peticiones que hoy te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, vamos a presentar nuestros dones y ofrendas al Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin.
y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás aquí. Partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin mérito propio, acude compasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen de la Esperanza, Madre de Dios y Patrona nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de fe, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con vosotros. Nos damos la paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Camino a nuestra luz.
alégrate, Virgen María. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Señor cura párroco, director espiritual, señor alcalde, don Salvador Gómez, miembro de la Corporación Municipal, oficiales de Junta, camaristas, capataz, grupo joven, hermandades invitadas, a todos los hermanos, muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos la confianza que han depositado en mí y en el resto de oficiales de esta Junta para liderar esta hermandad. Es un honor y una responsabilidad que asumo con humildad y compromiso. Trabajo, esfuerzo, unión y dedicación son las cualidades que hay que reconocer y agradecer a esta Junta de Oficiales. Tengo que estar orgullosa de mis compañeros y estoy segura de que con el esfuerzo y la colaboración de todos podremos conseguir hacer grandes cosas en los próximos años para seguir creciendo como hermandad y mantener viva la devoción a nuestra Madre, la Virgen de la Esperanza. También tengo que reconocer el trabajo de todos los hermanos colaboradores. Su ayuda ha sido muy importante para el buen funcionamiento de esta nuestra hermandad. Por último, no puedo olvidar al Grupo Joven. Su entusiasmo y su compromiso han sido un gran impulso. Queremos que el Grupo Joven continúe y aumente su andadura, que sean los protagonistas de nuestro futuro y que ayude a hacer de esta hermandad una hermandad aún más grande. Hemos trabajado unidos, hemos colaborado, hemos remado todos en la misma dirección para crecer como hermandad. Hemos conseguido muchas cosas, pero también nos queda mucho reto por delante. Estoy segura de que con el esfuerzo de todos podremos seguir haciendo hermandad, una hermandad aún mejor. Quiero que todos los hermanos conozcan que tengo un gran equipo. Ellos son Virginia, Mari Carmen, Aitor, Isabel, Miguel, Moisés, Manolo, Marta, Mari Juli, María Ángeles y Rita. Sois personas valientes, comprometidas, trabajadoras y constantes, siempre pensando lo mejor para nuestra hermandad. Os pido compromiso, rigor y altura de mira pensando a lo grande. Juntaremos cosas grandes. Queremos que nuestra hermandad sea un lugar donde todos nos sintamos acogidos. Una hermandad de puertas abiertas. Una hermandad que sea un referente de esperanza para todos. Pido a los hermanos y devotos que sumen y multiplicamos.
Este mandato estará, con la ayuda de la Virgen, lleno de responsabilidad e ilusión, huyendo del conformismo, porque la hermandad de la esperanza está más viva que nunca. Trabajaremos comprometidos con lo que nos demanda los tiempos. Os necesitamos a todos para seguir creciendo y haciendo más hermandad. Nos une la esperanza. Y para finalizar, que sepa que cuenta conmigo para lo que necesite. Estoy aquí para servir a nuestra hermandad y a nuestra Virgen de la Esperanza. Y en tus manos, Esperanza, pongo mi mandato para honrar tu nombre y el de mi pueblo. Gracias a todos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios te salve María, llena eres. Recordarles que el próximo sábado, la Eucaristía de la tarde, a las 6 de la tarde, vienen todos los niños de catequesis, ¿vale? La misa será el sábado a las 6, todos los niños. Y el domingo no tendremos esta misa de 2:30, sino que venimos todos a las 5 de la tarde para celebrar la función solemne en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, ya que estamos en este tiempo propio y es el Día de la Esperanza. Ya la hermandad pues comunicará el resto de las actividades y seguimos encomendando este primer evento, encomendarles a ustedes a ella. A vivir lo que hemos celebrado, podéis ir en paz. Un buen domingo. ¡Viva!